Vayan al cene. Vayan al cene. Voy a fui no veo. Cena. Veo llena. Llena, ya. ¿Llena? No me. Ah. Perdón. ¿Llena? No escucho. Aquí en este espacio pues tenemos una asociación civil que se llama Centro Mejoramiento de la Vida Propia y Solidaria. Esta asociación civil pues ha estado trabajando sobre el rescate de la cultura indígena, de la cultura autóctona aquí del pueblo de San Agustín, porque la verdad pues ya se está perdiendo pues muchas cosas y parece ser que pues nadie se ha preocupado por mantenerla, difundirla y tratar de dejar pues memoria, ¿no?, para las nuevas generaciones. Contamos con una cantidad de 35 niños que son monolingües en español y están aprendiendo a hablar la lengua zapoteca, el diste, y al mismo tiempo escribir y leer la lengua zapoteca. Gotiborlut, que todos los son bactibuismbror, dar, yal, que, de que, bacor, tiambro, timbej, sen, que, baclo, bejlo, schnet, bejlo, bac, sen, queren, bac, beren, bac, nap, notas, nacaptos, dien, bac, damochan, no entra ormbac de estamos naviltos. Es el espacio que ocupamos nosotros para trabajar con los niños. Antes teníamos 2 tablones, hoy ya se cuenta con 2 mesas largas, y en esta parte lo dividimos nosotros en 2, o sea que se forman 4 equipos y se trabaja con el dibujo libre, ¿no? Este trabajo, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos dinero, maestro. Acá arriba sembramos rabanitos en la azotea, sacamos un recurso. Apenas, ¿qué es lo que se llevaron hace poco? Cebollas. Sí, hubo jotes, hubo tomate, pero es acá arriba en la azotea. Entonces decía yo a ellos, miren, si van a ser escritores, pero van a ser pintores. Porque de nada va a servir que eres escritor, pero si no eres pintor, ¿no? Ahora, debes ser lector. Si no eres lector, no puedes ser pintor. Entonces todo debe de ir a la par, pues, para que podamos defendernos, ¿no?, como humanos y como lingüistas, como personas que podemos difundir nuestra propia cultura. Vamos muy lento, por lo que pues aquí se requiere, digamos, de más atención, más requerimiento técnico, ¿sí? Por eso a veces estoy solo, encerrado, digo, se escribe así, no es así, híjoles, yo también me meto, digamos, en un círculo que no puedo salir, ¿no? Nadie está financiando, sino aquí nada más es a costa, digamos, que nosotros. Ellos saben, no han comprado ningún material. Aquí ven ustedes las sillas que se hicieron y pues ustedes saben por el uso y no tiene, digamos, mucho pues, resistencia. Entonces, con este tipo de material pues estamos, digamos, trabajando con los niños y antes, cuando no se tenía eso, nosotros iniciamos con esto fue, digamos, la mesa. Porque esta fue la mesa de antes, pues, ¿no? Los antepasados no tenían, digamos, madera. Y esto fue su mesa. Ahí están los burritos, por el menos, nosotros también quedan los burritos. Se pone, y ahí tenemos el otro, ¿no? Y ahí, así fue que se arrancó, digamos, esto. pues nosotros pensamos de que cualquier lengua que se hable en el mundo, pues siempre tiene, digamos, sus derechos, siempre tiene que difundirse, tiene que mantenerse, y más que tiene que dejar ciertas memorias. Ya debe de haber textos para que las nuevas generaciones pues tengan que leer, tengan que comentar, porque hoy en día pues no, aquí en la población de San Agustín de los Chichipas, pues no encontramos un libro en zapoteco, no encontramos ni una revista, pues no hay nada. Pues entonces la idea es hacer un libro donde vaya a tener, digamos, sus antecedentes históricos de aquí de San Agustín, y para que la gente de las nuevas generaciones que vengan pues se enteran de lo que hubo, de lo que hay todavía en San Agustín. Venimos el día de hoy con la finalidad de platicar un rato con ustedes, pero a su vez también hacer un compromiso con el maestro Nacho Telésforo, director, coordinador, asesor, promotor voluntario del Centro de Fortalecimiento de la Cultura Zapoteca. Nosotros nos interesa mucho que los niños y las niñas de esta población de San Agustín asistan a este centro. Por otro lado, también hacerles el compromiso junto con el maestro y los compañeros que integramos el equipo técnico del CEDELIO. En una fecha no muy lejana vamos a estar con ustedes nuevamente, pero ya les vamos a traer el equipo de cómputo, vamos a traerle una computadora para que empiecen a trabajar ustedes junto con su maestro, y vamos a mandarle una persona que venga a capacitarlos, que les vengan a enseñar cómo manejar la computadora. A lo mejor ustedes también ya trabajan la computadora ya en su casa, pero de manera particular este centro de alfabetización, este centro de fortalecimiento, aquí les van a enseñar de manera directa. Sí. La paloma y el palomo se fueron